A las 2 y 13, más noticias de las regiones. La propuesta de la Alcaldía de Cali de recortar el presupuesto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para aportarle a la policía ha generado polémica en esta ciudad. La Alcaldía reconoce la labor de los bomberos, pero dice que la policía necesita inversión. Alejandra Ospina nos envió el siguiente reporte. Por un lado, los bomberos aseguran que con ese recorte de más de 7 mil millones de pesos se dejaría de prestar el 50% de los servicios a la comunidad, mientras que la alcaldía asegura que los bomberos han dejado de ejecutar recursos que la policía podría estar utilizando. La polémica propuesta consiste en que el 3,7% de la sobretasa predial que reciben los bomberos se comparta el 1,7% para invertirlo en infraestructura policial. En los últimos 6 años, 26 mil millones de pesos de la sobretasa bomberil no se han ejecutado, 7.400 millones el año pasado. Mientras que los bomberos aseguran que sin ese presupuesto se afectaría la oportuna atención de emergencias, el alcalde dijo que no se necesita más inversión. Eso significa que tenemos que cerrar 4 estaciones de bomberos, especialmente la 7, la 5, la 6 y la 11. Quedaría Cali sin el 50%. De la prestación del servicio bomberil, o sea, la respuesta sería más tardía. Les sobra la plata, a veces no tienen ni en qué invertirla, entonces lo que estamos diciendo es, ustedes ya están bien, Cali sigue creciendo, sus ingresos van a seguir creciendo, porque Cali está creciendo, la gente está pagando los impuestos. En promedio son 40 emergencias diarias las que atienden los bomberos, es por eso que la comunidad rechaza la propuesta de la alcaldía. El 70% del distrito de Abolanca queda descubierto, todo el sur de la ciudad y todo el occidente. ¿A dónde iremos a parar en caso de alguna emergencia peor, un desastre? Según el secretario de Seguridad de Cali, ese dinero se necesita para dotar a los más de 7 mil hombres de la fuerza pública. Y que buena parte de las estaciones están prácticamente en ruina, construir nuevos CAIs. Tenemos que dotar a la policía de mejor tecnología. Para llegar a un acuerdo, alcaldía y bomberos se reunirán la próxima semana.